Siempre es difícil hablar de la historia de la filosofía de un determinado país, y más si en este país no han surgido filósofos de fama mundial que ocupen un lugar privilegiado en los libros de la historia universal de la filosofía. Pero en la medida en que los hombres de cualquier nación tienen la inclinación de buscar la verdad, surge una filosofía que da luz sobre el espíritu de un pueblo. Antes de comenzar este muy breve recorrido histórico de la filosofía mexicana, tengamos en cuenta algunas cuestiones. En primer lugar, tengamos en cuenta a México como el resultado del choque de dos mundos, con dos visiones distintas del cosmos, que da lugar a una nación predominantemente mestiza y que combina elementos de dos culturas. En segundo lugar, es importante tener en cuenta las peculiaridades del desarrollo histórico del pensamiento en México. Para ello, expondré la evolución del pensamiento mexicano propuesto por Antonio Ibargüengoitia. La primera etapa en la evolución del pensamiento filosófico mexicano, de acuerdo a este autor, es el trasplantamiento, el cual refiere al fenómeno cultural ocurrido en México en sus primeros momentos, que fue la incorporación de la civilización occidental a las culturas autóctonas de América. La segunda etapa o peculiaridad histórica, según Antonio Ibargüengoitia, es la imitación, que es seguida del trasplantamiento y similar a esta. Este fenómeno de la imitación se trata de una especie de calca de sistemas de pensamiento que se produce en otras partes del mundo. Cabe aclarar que la imitación siempre es hasta cierto punto. La tercera etapa es la asimilación, la cual se manifiesta por medio de una síntesis que intentan elaborar algunos pensadores que pretenden compaginar lo que hasta entonces había sido la principal corriente filosófica, la escolástica, con el pensamiento moderno, inspirado principalmente en René Descartes y Francis Bacon. La cuarta etapa es el transterramiento, que refiere a las aportaciones de distintos grupos intelectuales que, debido a los conflictos dados en el siglo XX, tuvieron que dejar su patria, como es el caso de pensadores españoles que, como resultado de la Guerra Civil de 1936 a 1939, llegaron a México, quien los acogió con los brazos abiertos. Cabe notar que el grupo más importante de transterrados fue proveniente de España, pero también hubo intelectuales de otros países europeos. Las personalidades más destacadas llegadas a México fueron José Gauss y José Gallegos Rocafull. Con estas aportaciones, el pensamiento mexicano se enriqueció. La quinta y última etapa es el de la originalidad, la cual solo hasta el siglo XX se puede descubrir una forma de pensar con distintas características a las del hombre europeo o a las de la América anglosajona. Finalizado este punto, pasemos a un muy breve recorrido histórico del pensamiento filosófico mexicano. Bien, pues comencemos haciendo mención muy brevemente del pensamiento de los pueblos prehispánicos, que si bien hay mucha discusión sobre si estos pueblos existió una filosofía o no existió, lo que sí es que no podemos negar de sus conocimientos afines a la filosofía, es decir, sus mitos, su poesía, su religión y su sabiduría. Para ejemplificar la profundidad del pensamiento prehispánico, cito algunos fragmentos del pensar azteca. ¿A dónde iremos? Solo a nacer venimos, que allá en nuestra casa, donde es el lugar de los descarnados. También cito lo siguiente. Sufro, nunca llego a mi alegría, dicha. ¿Aquí he venido solo a obrar en vano? ¿No es esta la región donde se hacen las cosas? Ciertamente nada verde aquí, abre sus flores la desdicha. Mucho podríamos decir de los pueblos prehispánicos y su pensamiento, pero para no extenderme en este punto, pasemos al siguiente. Terminada la etapa de la guerra de la conquista, durante los siglos XVI y XVII, un suceso importante en el desarrollo de la filosofía mexicana es la fundación de la Real y Pontificia Universidad de México. En 1551, el entonces príncipe Felipe expide la cédula
real, o sea, el documento por medio del cual ordenaba la fundación de la universidad. Cabe mencionar que las universidades españolas tienen el carácter de ser reales, porque son una institución promovida por el rey, quien a su vez da la autorización por su funcionamiento y tema la responsabilidad económica de su manutención. Además de tener la característica de real, también son pontificias, porque tiene la autorización del sumo pontífice para enseñar y expedir grados y licencias para ello. La Universidad de México se convirtió en el centro cultural de la Nueva España, de ahí su importancia, al menos durante el régimen monárquico. No obstante, la universidad permitió el desarrollo del pensamiento escolástico. La filosofía escolástica se puede definir, de acuerdo a Antonio Ibargüengoitia, como la filosofía griega, especialmente de Aristóteles, perfeccionada, depurada y enriquecida por la doctrina de los padres de la Iglesia. Posterior al pensamiento escolástico, tuvo lugar la filosofía moderna. Esta filosofía se distingue en dos puntos. El primero es su concepto relacionado con la capacidad de acercarse a la verdad, y el segundo es su interés por plantear la cuestión de que el conocimiento científico debe de ser enfocado de una manera independiente de los conocimientos filosóficos. La filosofía en el siglo XIX. A consecuencia de la filosofía moderna, se da lugar al pensamiento liberalista, que sostiene un naturalismo que defiende la existencia en el individuo de derechos naturales e inalienables, especialmente en lo que se refiere a la tolerancia religiosa y la limitación de los poderes del Estado. Y por otro lado, el pensamiento positivista, doctrina filosófica que nace en Europa y es sistematizada por Auguste Comte. Finalmente tenemos el siglo XX, a la actualidad, donde la filosofía mexicana ha mostrado mayor originalidad. Para terminar, demos un pequeño repaso a algunas de las figuras más relevantes de la filosofía mexicana en orden cronológico. Como la figura más importante de la filosofía en México en el siglo XVI tenemos a Fray Alonso de la Veracruz. Otra de las grandes figuras de los primeros tiempos en que la filosofía escolástica llega a tierras mexicanas es el padre Antonio Rubio de la Compañía de Jesús. También tenemos a una extraordinaria mujer que supo unir la dulzura de la poesía a la hondura de la filosofía. Ella fue Sor Juana Inés de la Cruz. Además, podemos mencionar a uno de los filósofos mexicanos más importantes para la Universidad Nacional de México, el cual fue Justo Sierra. Y el más conocido de los filósofos mexicanos del siglo XX fue José Vasconcelos. Muchos fueron los hombres dedicados al cultivo de la filosofía y muchos se dedican a seguir cultivándola. Este no ha sido más que un pequeño esbozo de la filosofía mexicana. Espero les haya gustado el video.